Hola, amigos televidentes, bienvenidos a una entrega más de su programa Entre Líneas con este humilde servidor Elliot Valdés. Tenemos una semana cargada de informaciones, muchos acontecimientos. Quirino reaparece de una vez, reacción de, de reacción de los leonelistas. Está dividido el PLD. Tengo una entrevista central también con el diputado Elpidio Báez que da importantes declaraciones. Eso no se lo pueden perder. Recordamos que nos pueden sintonizar en diferentes señales de los diferentes cables a nivel nacional. Estamos. Sí, ahí está el full, usted no puede vender de cable de cables, 38 de Altiz, 3 de WIN, 38 de Estitovisión, 30 de Star Cable en Santiago, 30 de Telecable Central La Vega y a nivel internacional a través de las plataformas Stream 1 y lo demás, y demás redes sociales. Recuerda, esto es CTV, televisión que está en ti. Y agradecemos a la familia de CTV por dejarnos desarrollar nuestro proyecto televisivo y a ustedes porque siempre están con nosotros. Eh, de inmediato eh, vamos a entrar a las informaciones, reaparece Quirino, al parecer las denuncias que hicieron los leonelistas de que Quirino, de que una parte del gobierno, hay que decirlo así, personas cercanas al presidente Danilo Medina, que iban a empezar una campaña de descrito nuevamente contra el expresidente Leonel Uy, Fernández. Así empezó la semana. No sé está esa y de una vez reaparece Crino. Estaba bien informado, los Tenía, estaban bien informados los lionelistas. Estaban bien orejeados, como dicen por ahí. Pero las reacciones de inmediato surgieron. Veamos algunas declaraciones de algunos diputados lionelistas y otros que no están lionelistas sobre la reaparición de Crino. Escuchemos lo que dicen. Escuché a una persona, un actor, que decía. Que él siempre trabajaba la primera parte y la tercera. Porque la primera parte podía ser algo muy efectivo, pero la segunda parte siempre se convertía en tragedia. No daban resultado. El, la mentira es coja, no llega lejos. Eso nadie lo cree absolutamente. El presidente Fernández está haciendo su trabajo. El equipo está trabajando. Se continuará trabajando de manera permanente. Nadie le dijo a Leonel Fernández que esto iba a ser fácil. Nadie lo dijo que conquistar el poder es paja de coco. Eso hay que trabajar 24-7. Y ustedes ven que este fin de semana él estará recorriendo el sur. Estará en Baní, estará en Azo y estará en Baragona. Cuando una persona decide ganar una presidencia de la República, eso no tiene freno atrás. Mal, claro, eso es parte mal. de la campaña sucia entonces esto está confirmado te que es la parte de la, la de campaña de la sucia vida. bueno yo no puedo decir que sí ni que no lo más importante en la vida es la evidencia mal, ¿cómo usted califica estas declaraciones de Quirino en, este, en estos días, ayer? no, que la segunda parte siempre son una tragedia ya Quirino no le cree absolutamente nadie si usted le pregunta al pueblo dominicano ¿qué fue el Quirinazo? La gente tiene su versión. Mire, cuando los proyectos políticos prenden, que la gente lo asume, eso no lo saca nadie del corazón. Yo he sido candidato dos veces. Eso es ni con campaña sucia ni no sucia. En este momento era como en el año 2012. En el año 2012 la gente estaba en Danilo. En el 15 estaba en Danilo. En el 19 esté Lionel. Cuando usted le dice algo mal, del líder suyo, la gente lo que se enoja, le coge odio, se pone rabioso. Diputado. Esa que Crino salió y Crino está no nombre de amenaza a Lionel... y de hecho Crino dice que va a apoyar a Hipólito? Bueno, yo no yo vi el vídeo video de Crino, pero yo no he analizado eso. Lo que yo sí es lo que yo sí puedo decir es que yo estoy viendo señales de que en el Partido de la Liberación Dominicana hay una potencial fractura entre los dos principales liderazgos. Y yo tengo miedo de que mi partido termine como el PRD de los 80, como el PRD de Masluta y Jorge Blanco, que se dividieron en el poder, en vez de aprovechar el poder para transformar la sociedad, lo que hicieron fue que se dividieron con él. Y yo creo que alguien en el PLD debe surgir erigirse en institución, en autoridad y hacerle entender a Lionel y a Danilo cuál es su responsabilidad histórica y cuál es el compromiso que los peleadistas tenemos con la sociedad. Gracias. salió. Gracias. Gracias. Eh, ahí están las declaraciones de dos diputados. El primer diputado que habló es Carlos Guzmán de Santo Domingo Norte y el segundo es José Laluz del Instituto Nacional. La reaparición de Crino estos Paulino, nuevamente en el, en, 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 en el escenario político, hay que tomarla con pinza. Los leonelistas han acusado específicamente personas cercanas al presidente Danilo Medina. Lo que me preocupa, yo no sé en qué otra parte del mundo un ex-narcotraficante hace esto que hace el Quirino Paulino. Yo no sé qué otro país del mundo un ex-narcotraficante sale en la palestra pública. Porque los ex-narcotraficantes, bajo perfil, no quieren que lo hablen, que ni hay cámara, que no lo identifiquen. Quirino es al revés. Y lo preocupante de eso es, que recibe un espaldarazo de un expresidente, Hipólito Mejía. Que Hipólito Mejía debe ubicarse. Es un hombre viejo ya. ¿Qué ejemplo le da a sus hijos? A Carolina Mejía, que está en la política. Dale dar un apoyo y que sí me reuní con Quirino. Pues una falta de respeto. Un hombre ya viejo, de 80 años, que se reúna con Quirino. Hipólito debería en este momento, y aquí lo hemos dicho, retirarse de la política. Está haciendo un daño tremendo al sistema político de la República Dominicana. Y, y, y que va a apoyar a Quirino y Quirino va a apoyar a Hipólito. Como, un, como que es un, un logro de Hipólito Mejía. O sea, yo no entiendo esa parte. Los perremeístas tengan cuidado con Hipólito Mejía. Totalmente en contra estoy de que Hipólito Mejía se haya reunido con Quirino. Y que y entonces y que, que, que dialogaron, socializaron, que Quirino va a apoyar a Hipólito. Un ex narcotraficante en la política. Y querinito, ¿dónde está? ¿No es sobrino de Quirino? ¿No es sobrino de Quirino? Quirinito no es sobrino de este. O sea, así no, el orden, el desorden con orden, o el orden con desorden, el, 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 hay que hacer las cosas en orden. No podemos seguir en esto. La política no puede seguir dándose el lujo de tanto, ganándose más descrédito. Y el simple hecho de que en la República Dominicana un ex narcotraficante a nivel de Quirino, Ernesto Paulino, esté en la palestra pública, es preocupante. Y lo peor es que ese señor Hipólito Mejía lo apoya. Porque hay que recordar que en el gobierno de Hipólito Mejía fue que Quirino tomó mucha fuerza. Y fue militar activo. Y le hicieron un. un, auto, un, un, un una autopista allá en, 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 en su provincia para que aterricen los aviones. Y ahora, en vez de nosotros, en vez del país repudiar a gente, no, que lo apoyan, no, no, no. No, es, no se puede concebir que una persona que vivió de la droga, y todo el que vive de la droga en un momento dado se mancha la mano de sangre, de manera directa o indirecta, salga como que nada ha pasado. Y si Quirino dio dinero para Leonel Fernández, un traidor. ¿Saben por qué? Porque en el 2004, el gobierno que hizo gente a Quirino fue Hipólito. Entonces, en el 2004, Quirino apostó contra Hipólito también. Digo yo, porque fue en el, mil, el 2004, recuerden que meses después que Leonel ganó. Quirino es, eh, Leonel seguramente en agosto, Quirino es apresado en, en, en septiembre. O sea, díganme. A, o sea, Quirino traicionó a Hipólito. Y ahora miren cómo andan juntos. Y si Quirino dio dinero a Leonela, ¿quién más Quirino le dio, le dio dinero? No es posible. Vamos a cambiar de tema rápidamente. Pasó el Día de la Juventud. Bueno, eh, antes del Día de la Juventud, ponme lo que dijo Ro, eh, Robinson, Robinson Díaz. Puede poner, el señor director Robinson Díaz, sobre la reelección en el Congreso Nacional. Por favor, para despedir con eso y cae otra vez aquí conmigo. En torno a un tema de, una, de un invento de una reforma constitucional, aquí no hay forma de que pase. Y hemos dicho públicamente, y aquí lo vamos a repetir, si intentaran meter en agenda el tema de la elección, nosotros le prendemos fuego a esta vaina. No es posible que el país siga todavía con este sistema de que el gobierno y el presidente quieran imponer siempre lo que le da la gana. El pueblo tiene que estar atento, daremos la señal. Aquí no permitiremos una reforma constitucional una vez más. Bueno. Y mucho menos para imponer la voluntad reeleccionista a costa del dinero... De... Ahí está Robinson Díaz, Robinson Díaz, diputado del PRM por Santiago. Va a aprender fuego al, al Congreso si llega adique, una posible un, una propuesta de modificar la constitución para la reelección del presidente Medina. Hay que hablar también del Día de la Juventud que pasó sin pena y sin gloria. Un simple acto. Antes se hacían muchas actividades, mucho movimiento, ahora nada. Simplemente el director municipal de San Luis hizo una actividad muy importante del Día de la Juventud. Reconoció a algunos jóvenes, nada más, con la presencia del ministro de Educación, pero la ministra de la Juventud usted no sabe quién es. Le pasa por el auto, y la conoce. Nada, así es. Andrés Navarro una actividad que tuvo en San Luis. Muy importante. ¿Puede poner audio, señor director? ¿Hay tiempo, por favor? Como ...una acción estratégica para el desarrollo de la comunidad de San Luis. Igual veo a una cantidad de jóvenes aquí presentes, estudiantes, jóvenes que se dedican también al deporte, al arte. Y quiero a todos ustedes felicitarles. Una actividad que hizo el, el director del Distrito Municipal de San Luis, donde reconoció a algunos jóvenes y lo premió en diferentes áreas del arte, de la cultura, que eso es muy importante, nada más eso, pero usted no ve nada más. O sea, usted siente como que el Día de la Juventud, este gobierno y las fechas patrias también le pasa por encima, le pasa a los diputados, eh, ahí está Gloria Reyes, jean Luis, Rodr jean Luis Rodríguez y el otro es eh, eh, Genaro, eh, Genao. Eh, Genaro eh, Genao, el hijo del diputado Ramón Rogelio Genao, este también se llama igual, Ramón Rogelio Genao, eh, hablando del Día de la Juventud que pasó sin pensión en la República Dominicana, como la fecha patria, que aquí ahora la fecha es importante, pero simplemente le hacen algo sencillo por arriba y ya. Vamos a la pausa. Tras la pausa, una importante entrevista que tenemos con el diputado del Partido de la Liberación Dominicana, el Pidio Baez, quien va a hablar sobre la reelección, qué pasa, es posible, qué va a pasar con esto y otros temas, tocamos con el Pidio Baez. Tras la pausa, esta importante entrevista. Soy feliz de compartir mi internet de Wii Amo sonreír junto a ti yeah, yeah. Yeah. Oh, aunque estés lejos, te llevo aquí presente No importa dónde esté, yo comparto con mi gente Internet ilimitado que rinde para diez Con voz de Win yo te llamo a donde no estés a win. Podemos compartir al escuchar tu voz Siento que estás aquí Telecom, comparte sin límites. Amigos televidentes, en esta parte del programa vamos a conversar con el diputado del Partido de la Liberación Dominicana del Instituto Nacional, específicamente de la circunscripción número 3, El Pidio Báez, que está con nosotros. Profesor, ¿cómo está usted? Excelentemente bien. Profesor, hay que hablar rápidamente. A usted lo responsabilizan de ser el motor, el que ha movido, ha promovido la reelección del presidente Danilo Menina en este momento en el Congreso Nacional y a nivel nacional, porque usted fue de los primeros que empezó con la reelección, la reelección y se ha mantenido. Profesor, ¿por qué si el presidente va a hablar en marzo, por qué ahora hablar de reelección en estos momentos? Mira, porque yo he defendido la viabilidad de la permanencia de Danilo Medina en la dirección del Estado dominicano, porque es lo que más le conviene a la sociedad y al Partido de la Liberación Dominicana le conviene porque es su mejor carta de presentación para las elecciones del año 2020. Danilo Medina tiene una excelente obra de gobierno. Perfecta, no. Perfectible, sí. Pero Danilo Medina está dedicado, consagrado a su labor de gobernar. Y sería de mucha pena que un partido como el Partido de la Liberación Dominicana dejara de lado a su jugador estrella, a su principal toletero, a su mejor jugador, y lo sentara en un banco y entonces vaya a las elecciones con un jugador que no le garantiza ganar las elecciones. En la primera vuelta. Danilo garantiza el triunfo del PLD en la primera vuelta. Es el único político dominicano que tiene los niveles de simpatías y de popularidad para garantizar el triunfo en la primera vuelta. Lo propio acontece con el PLD. El PLD. Es el único partido dominicano que gana solo las elecciones con más del 50% de los votos. De modo que la política se nutre de realidades. ¿Y cuál es la realidad en este momento? Que Danilo es la figura política garantista del éxito del PLD para las elecciones del año que viene. Pero profesor, es que hay un impedimento constitucional y hay que recordar que en el 2015 fue, hay que decirlo así, los seguidores, o en este caso el presidente del Senado, Reinaldo Párez Pérez, que, propuso, que hicieron la modificación y le añadieron que el presidente de turno podía ser, optar nuevamente en el 2020, en este caso el presidente Medina. O sea, hay un impedimento constitucional. Del presidente Aspirar tiene que modificar la Constitución, entonces muchos dicen que hacer esto, entonces de una u otra manera, aunque lo ha, aunque sea correcto y lo haga de una manera legal, no sería justo y dañaría el sistema institucional de la República Dominicana modificar la Constitución simplemente por la reelección. Ese es un argumento que solo lo esgrimen los adversarios de Danilo Medina y del Partido de la Liberación Dominicana. Los adversarios, los opositores al PLD, saben que ellos no tienen ninguna posibilidad, ninguna oportunidad de crecimiento si el candidato es Danilo Medina. Y lo lógico es que estén construyendo eh, argumentos, tejiendo argumentos para convencer a los propios PLDistas de que no presenten a Danilo Medina como candidato. Ya Hipólito Mejía dijo que es más difícil que la oposición venza a Danilo. Es decir, Danilo está muy bien posicionado y Reinaldo, ¿qué ha dicho recientemente el presidente del Senado? Que sí, que se puede modificar la constitución para que Danilo sea candidato. Y es lo que yo he dicho. La constitución se modifica y no es verdad que se esté dañando a las instituciones democráticas. Eso no es cierto, porque la propia constitución establece cómo ella puede ser modificada. Y si la constitución establece cuál es el procedimiento para modificarla, entonces ¿por qué se está hablando de debilitar las instituciones si vivimos en un estado de derecho y se está respetando ese estado de derecho? Porque se está respetando la Constitución, aunque se proceda a su modificación. Profesor, eh, y disculpe que sea un poco más, eh, hay que decirlo así, eh, agudo en este aspecto, porque independiente, usted dice que son un adversario del presidente Danilo Medina. Ahora bien, una posible reelección del presidente Medina, que ha causado tanto revuelo en, en, en el Congreso específicamente, a tal punto, donde no sé si el señor director tiene el corte de Ronald Sánchez, donde ha llevado prácticamente a una división en el Congreso. Usted dijo que hay votos en todas las bancadas. Y eso provocó, porque ya usted está hablando de que ya están las votos, ya hay suficiente, ya hay prácticamente un quórum congresual. Así es. ¿Existe actualmente un quórum con, congresual Sí. Ya? Y todos lo saben. Y todos lo sabemos. De Lionel Fernández, por de, de todos. De todos. Ayer vi, yo vi unos números. Y si vamos al proceso de votación de las, eh, para una reforma a la constitución, probablemente, probablemente, a Leonel solo le queden 12 diputados, de acuerdo al ejercicio que hicimos del de voto duro leonelista pero en el PRM pasa lo mismo. El PRD se sabe que es aliado al presidente Danilo Medina y que va a votar. En el Partido Reformista también van a votar. Esa es la verdad. O sea, de Leonel Fernández, si vamos a la modificación de los 40 diputados que tiene aproximadamente 36, 12 quedarían simplemente con él. Esa es la proyección que tenemos. 12 representan el núcleo duro de ese grupo. Esa es la verdad. Nosotros hemos hecho ese ejercicio con ¿Y qué dicen esos números? O sea, eh, y disculpe, más o menos, ¿dónde salieron esos números? ¿O son internos? ¿Una encuesta? ¿Un análisis? Son análisis fruto del trabajo que estamos haciendo en el Congreso. Profesor, tenemos un corte, de Ronald Sánchez, que esta semana el vocero del PRM. Hizo, una, hizo prácticamente un emplazamiento. Ustedes vamos a escuchar lo que dice Ronald Sánchez para que usted me responda respecto a esto, a esta declaración de Ronald Sánchez. Escuchemos, señor director. Jamás respetando la Constitución y, re, y respetando la comisión de nuestra parte y nuestro partido. Estamos de acuerdo. Así que demandamos por este micrófono, esta curul que nos permite como mandato constitucional de que esos diputados llámese con un nombre. Miguel Santana, El pillo Bares, y Juan Compres, que en su momento también marcó cifras. Que si mantienen este comportamiento de respeto a que el cuerpo sea sancionado, amonestado ante la Comisión de Ética y Disciplina del municipio. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Eh, Él habla de que han dado cifras, números. Esta situación, ¿qué va a pasar ahora con el desplazamiento este ¿Y qué usted le responde a Ronald Sánchez? Mire. Ronald Sánchez Ronald sabe que yo no he hablado de números, no he hablado de cifras, no he hablado de ofrecimientos. Y él sabe que nosotros tenemos los números. Y él sabe que la dirección de ese partido está haciendo grandes esfuerzos por persuadir a sus legisladores de que no voten por la reforma a la constitución. Y ese discurso va en la dirección no de eh, intimidarme a mí, no, sino tratar de persuadir a los diputados del PRM que han dicho en público y en privado que van a apoyar la reforma para que Danilo sea candidato. Y él lo sabe. ¿Cómo? O sea, de 50 sí. diputados que tiene el PRM, ¿cuánto más o menos votarían por una reforma constitucional? Lo necesario para que pase la reforma. Pero hay diputados del PRM, claro. porque eh, hablando de eh, Ronald, no, no, 50 estamos firmes. No, pero esa firmeza eh, es ficticia. Es una firmeza que solo durará hasta el momento en que se someta a debate y a votación eh, la ley que declara la necesidad de convocar a la Asamblea Nacional Revisora para modificar a la Constitución. Esa es la verdad. Pero ese discurso de Ronald, que es muy irresponsable, no va dirigido a emplazarnos a nosotros, sobre todo a mí. No. Él está tratando de jugar un rol que le ha asignado la dirección de ese partido para asustar a los diputados del PRM que abiertamente están diciendo que van a apoyar la reforma a la constitución. El pidió vamos a hacer una pausa, hay que hacer una, varias preguntas en el aire, vamos a dejar varias preguntas en el aire, entre las que están, ¿está dividido el PLD entre Leonelista y Danilista con este caso de Quirino? ¿Reapareció Quirino otra vez? ¿Cierto que es una campaña sucia contra el expresidente Leonel Fernández? ¿Quién le encabeza del gobierno? Y de hecho, algunos sectores de la sociedad civil dicen y señalan hasta Danilista que han atraído a Quirino para dañar la imagen de Leonel Fernández. ¿Está dividido el PLD? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Se sumarán con todas estas heridas que se han abierto, estas llagas, cuando ya se define el candidato presidencial todos unidos a través del PLD? ¿Será posible con todas estas heridas que se han hecho? Vamos a una pausa, tras la pausa, usted va a responder estas y otras interrogantes que tenemos. Suavecito, profesor. No, no, puede tomar esto del agua. Pausa, regresamos en breve. <music> Pública Televisión, sábados, 7 de la noche, por sí TV está en ti. Mira Jackson, de lunes a viernes, 11 de la mañana por CTV está en ti. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Entre líneas, con este humilde servidor, Elio Valdés. En esta oportunidad estamos conversando con el diputado del Partido de la Liberación Dominicana, El Pidio Báez. El Pidio, dejamos varias preguntas en el aire. Está dividido el PLD, hay dos bandos, y antes de responder esa pregunta, Quirino Paulino, Quirino, Ernesto Paulino, nuevamente el capo aparece, y responsabilizan algunos sectores de que seguidores de Danilo Medina, solo que tiene una campaña sucia contra Leonel Fernández. ¿Existe una campaña sucia contra Leonel Fernández, el, el pidió desde el PLD? Mira, yo he calificado de irresponsable a los compañeros que siguen a Leonel Fernández y que organizaron una rueda de prensa para acusar al gobierno y acusar a Danilo Medina de patrocinar y de planificar una campaña eh, negativa, una campaña sucia en contra de, Danilo, de Leonel Fernández. Esta acusación y esta rueda de prensa lo que aumentan las diferencias y las tensiones internas en el Partido de la Liberación Dominicana, porque ellos no pueden demostrar que Danilo esté patrocinando este tipo de cosas. Además, ¿quién trajo a Quirino? Kirino cumplió en los Estados Unidos, guardó prisión, y Kirino lo que está haciendo es reiterando eh, una acusación y haciendo una demanda eh, que ya lo había hecho en el 2015. Entonces, yo en lo personal, yo defiendo la seriedad, la integridad y la honestidad de Leonel Fernández. La defiendo. Quirino no ha podido demostrar ni ha dicho que él le dio dinero en persona a Leonel Fernández. Él está diciendo que a nombre de Leonel fueron a pedirle dinero y demás, pero Leonel, él nunca ha dicho, ni en el 15 ni ahora que él entregó en persona dinero a Leonel Fernández para la campaña presidencial. Yo confío porque yo conozco a Leonel en la integridad personal de Leonel Fernández, tres veces presidente de la República y presidente de mi partido, el Partido de la Liberación Dominicana. De modo que Leonel tiene que controlar y cuidar su entorno, porque en la medida en que se trata de responsabilizar a Danilo Medina de una campaña que evidentemente Danilo ni autoriza ni participa. Lo que hace es alejar y sembrar y minar la unidad en el Partido de la Liberación Dominicana. Pero hay, disculpe, profesor, que lo interrumpa y el pidió pero está dividido el PLD en estos momentos porque la gente siente que está dividido. La gente siente un bando de lionel y un grupo de Danilo. Eso es, la gente lo percibe hacia afuera y sobre todo cómo es todo, empaña la imagen porque no simplemente afecta al PLD, sino al sistema completo de, política, de, de, de sistema político de la República Dominicana hay, porque es la principal organización fuerza. Hay una competencia en el PLD. ¿No está dividido? Por la presidencia. Formalmente no está dividido. Hay una competencia por la presidencia de la República. Cuando se elige el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana en el PLD las aguas volverán a su cauce. Todos los que encabezan proyectos presidenciales están agrupando sus fuerzas y se están promoviendo. Y entonces es lógico que hayan opiniones, controversias, enfrentamientos, críticas fuera de tono, acusaciones fuera de tono, que dan la impresión de que en el PLD la unidad es insalvable. Esa es la impresión que se está dando. Ahora bien, es verdad que hay niveles de tensiones muy fuertes y de que hay equipos políticos que también son muy fuertes. El control del PLD descansa en dos figuras. Primero, en el presidente Danilo Medina, que es el que controla las fuerzas mayoritarias dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Esa es la verdad. Controla el Comité Político, controla el Comité Central, controla los comités intermedios, en sentido general. La segunda fuerza que ocupa una posición minoritaria en el PLD es la de Leonel Fernández. Y entonces, por eso se está sugiriendo que el tono de la disputa por la candidatura presidencial se mantenga en un nivel... Controlable, ¿para qué? Para que se pueda construir la unidad y para evitar salir con una ambulancia luego que se hagan las primarias a recoger los heridos que deje el proceso. Tanto Leonel como Danilo saben cómo gestionar un proceso electoral a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. El horizonte con respecto a la unidad del PLD no luce halagüeño. Esa es la verdad. Sin embargo, a lo interno del PLD y también en la sociedad, hay sectores que están propiciando que el PLD se mantenga unido más allá de la celebración de las primarias para escoger el candidato a la presidencia de la República. El Pidio, lo hemos visto participando y usted apoya a Carlos Amarante Varero, hemos visto en varias actividades. Así de es. hecho, en estos días hablé con Pedro y Gisela, que trabajan con él, los encargados de prensa, y le dije en estos días, miren, Carlos no ha ido a mi programa y se deja entrevistar, siempre. y, y tengo, tiene una actividad hoy, tuve una actividad hoy sábado también con profesor en el Club de los Legisladores. Correcto. Pero la, al no definirse el presidente Medina, no afecta el crecimiento de los precandidatos, porque... En el PLD hay una realidad, aparte del presidente Medina está el, el expresidente Leonel Fernández, está polarizado por el presidente Medina no definirse, aquellos seguidores de él como Carlos Amarante Baré, Reinaldo Párez Pérez y otros precandidatos no pueden crecer como deben crecer. Esto no afecta, no afecta esta indefinición del presidente que sea en marzo y muchos dicen que no, que muchos ahora han planteado de que existe una posibilidad que el presidente Medina hable en junio o en julio. Mira, la decisión del presidente Danilo Medina de fijar su posición en marzo o cuando sea con respecto a la reelección presidencial, evidentemente que paralizó el crecimiento de todos los proyectos presidenciales emergentes y condujo al PLD, a una polarización de dos fuerzas. Porque ¿qué resulta? Leonel siempre estuvo definido como candidato de su grupo. En el leonelismo solamente Leonel es el candidato. Pero en el danilismo surgieron varios aspirantes. Y Danilo, en un ejercicio democrático, los llamó a todos y le dijo, si ustedes aspiran, salgan a trabajar, salgan a convencer el electorado. Pero cuando Danilo se da cuenta que los proyectos emergentes que son de su entorno no lograron crecer lo suficiente como para posicionarse y ser opción presidencial viable entonces él decidió recoger todas sus fuerzas y entonces va a fijar una posición lógicamente todos estos proyectos eh, se le dificulta incluso en enero en enero yo creo que solamente Amarante va a realizar una actividad de masa importante. Los demás eh, aspirantes lo que están es utilizando los medios de comunicación, dando declaraciones la campaña de mediática. prensa, eh, haciendo, utilizando las redes sociales, pero no se han movilizado eh, organizando actividades de masa importantes en la sociedad. De modo que en el PLD... Hay dos líderes, dos figuras que son las que van a determinar eh, el futuro político del PLD en lo inmediato y de cara a las elecciones. Ya para cerrar el tema de la reelección y este tema que tiene que ver con el PLD, algunos jóvenes y de hecho recientemente en el listín diario presentan eh, Juan Reyes y que no, Ramón Reyes no recuerdo Reyes. Sí Ramón Reyes. Ramón Reyes. Un trabajo especial donde demuestra que hay muchas personas que tienen más de 10 y 20 años en el tren gubernamental y no hay cambios. Usted habla de que el presidente Medina debe seguir. Muchos entienden que cuatro años más el presidente Medina es más de lo mismo, no hay nada nuevo, no, no hay rostros nuevos. De hecho, el presidente Medina no ha hecho grandes cambios en el tren gubernamental. No sería de repostularse el presidente Medina prácticamente a hacer más de lo mismo. No, no hay nuevos rostros. Y de hecho, una demostración, y disculpe eh, el pidió, es que pasó el día de la juventud. Y no, uno no vio ninguna actividad oficial. Ni, sí, o sea, sí. no vimos el presidente una actividad oficial como años anteriores, sino no pues sí. se vio como el día de la juventud un poco, como no como años anteriores, con mucha actividad muy ánimo, sino pasó como tranquilo, con un Twitter, felicitan a los jóvenes, nos felicitaron con un Twitter, en pero una yo, red pero de presa. Yo vi a la presidenta de la juventud. ¿A la ministra de la Juventud? Sí, sí, la vi haciendo un buen acto. Premiaron. No, estoy diciendo jóvenes. O sea, no los, o sea, usted sabe que uno está en, sí. en los medios y uno no sintió sí. como la presencia de años anteriores. Entonces yo quiero saber, ¿por qué cuatro años más el presidente Medina? Si uno entiende que podría ser más de lo mismo y no ha conmovido el tren gubernamental de hecho. Muchos que fueron funcionarios cuando Leonel Fernández son funcionarios de hoy en día. Elio, mire. Cuando Danilo se postula como candidato a la presidencia de la República. En el 12, la oposición asumió el, el discurso que usted me está repitiendo ahora, diciendo que por qué votar por Danilo si iba a ser más de lo mismo. Pero resulta que Danilo no ha sido más de lo mismo. O sea, el gobierno de Leonel Fernández, los gobiernos de Leonel Fernández eh, dejaron un legado, un legado que todo el mundo aprecia. El metro, por ejemplo, la gran obra de Leonel Fernández, que acaba de cumplir una década. Sí, así. Ah, una década. Por ejemplo, para solo ponerle un ejemplo, la estabilidad económica. También Leonel Fernández dejó la economía creciendo con estabilidad y con baja inflación. Los elevados también. Los elevados, los túneles, atención al tema del tráfico, sí. la policía de Ahmed. Sí, la creación y de la ONCE también. Que sí. Ahora le dicen DGC y todo esto. Muy bien, eso es para solamente mencionarle Unos cuantos. algunos de los logros, eh, toda la infraestructura de vial que la mantuvo y la sí. extendió. ¿Verdad? Entonces, pero Danilo ha hecho una obra de gobierno distinta a la de Leonel. Pero enriquecedora de la de Leonel, porque una gestión gubernamental del Partido de la Liberación Dominicana. De, ¿Qué tú puedes decir de Danilo Medina? Comienza con las 25.000 aulas. Es decir, la infraestructura escolar construida por Danilo Medina no tiene precedente en la historia dominicana. De modo que no es más de lo mismo. Para darle continuidad al tema del transporte público, Danilo hizo la el línea teléfono. 2B del metro y, y la teléfono. llevó ah, sí. Ah, sí, a, a la zona oriental. El, que llega a Megacentro. Eso es obra de Danilo, porque él dijo continuar lo que está bien. Hizo los dos. Te, te, teleférico. teleférico. Terminó el de la zona oriental. Y ahora se va a la zona oeste a los para conectar sí. el 9 con los alcarrizos. Sí, sí. Que es una solución más barata que la del metro, ¿verdad? Pero que es funcional. Porque constantemente eh, las cabinas del teleférico están transportando eh, pasajeros en tiempo récord, con seguridad, con higiene y demás. Pero tú tienes que, Danilo, ha hecho una inversión importante en el campo que no lo ha hecho ningún gobierno. Las visitas sorpresas. Visitas sorpresas para impulsar lo que es la productividad en el campo. Llevándole dinero, no regalándoselo. Se lo dice, ¿qué ustedes necesitan? Incluso le da más dinero de lo que le solicitan. Pero ese dinero llega con ayuda técnica. Con ayuda técnica, y entonces se invierte el dinero, y los productores le van devolviendo el dinero que el Estado le prestó para ser reinvertido en otro sector. El Banco Agrícola nunca ha tenido tanto dinero como el que tiene ahora, por ejemplo, y el apoyo a las micro pequeñas empresas. Vaya usted a ver la cantidad de empleos directos e indirectos que se genera a través del de impulso a la micro y pequeña empresa desde el Estado y la cantidad de dinero que el Estado le pone a esos negocios. Ya se generan empleo en los campos, no solo empleo para eh, labores eh, para los trabajadores jornaleros, no, mujeres con microempresas produciendo aceite de orégano, produciendo eh, otros productos, eh, inversión en la producción de aguacate. Hay que ver cómo se está reforestando con aguacate y se está reforestando con café. Y la política del gobierno de reforestación, de pagarle a los campesinos para que siembren árboles, para reforestar y para que lo cuiden. Estas son personas que están cuidando el bosque. Hay que ver el impacto que esto ha tenido en Neiva. Yo estuve en Neiva y el testimonio que recibí de los campesinos de esta zona es extraordinario. Y Bauruco por esa zona también está sí, siendo reforestado. To, Porque tengo, claro. entendido, tengo entendido que fue aprobado un préstamo, ay, ayúdeme en esto, de 150 sí. millones de dólares, y de, eso, de ese dinero tomaron unos 40 millones de dólares para eso, para un programa de reforestación, tanto Naiva Bauruco. Pero el concepto el... es diferente. El concepto es pagar por servicios forestales. Ok, ya. ¿Es diferente? Sí, sí, sí. Eso significa ya. que tú tienes una finca y la tiene valdía. Y entonces el gobierno te acerca y te dice, tú puedes sembrar esto y te vamos a pagar esto. Pero al sembrar, tú estás reforestando. Obvio. Recupera... Eh, Toda esa el, zona verde, la, nuevamente le da el verdor, pero, la vida. Azo, vete a Azua para que tú veas, Azua y San Juan, la inversión que ha hecho el gobierno en la recuperación de la capa boscosa porque aquí solo se critica y se dicen cosas, pero en otros gobiernos esa política no se ha implementado. Por eso es que no es más de lo mismo. Vayamos ahora a Punta Catalina. Mira el interés que tiene el sector privado de invertir en Punta Catalina. ¿Por qué? Ah, porque la decisión de construir estas plantas para el gobierno involucrarse en la generación a bajo costo ha tenido un impacto favorable para reducir el precio de la factura energética. ¿A cómo negoció el Estado los contratos de compra y venta de energía? A menos de la mitad en muchos casos. Precio del kilovatio que estaban a 24 centavos Centavo de dólares, dólar, sí. a 25 hasta 27, lo negociaron hasta 16 y 14. ¿Por qué? Ah, porque el gobierno va a producir a menos de 8 y de 7 centavos de dólar. Y entonces, evidentemente, el gobierno se coloca en capacidad de presionar a la baja y de negociar con ventajas para el gobierno el precio de la factura, eso es un punto positivo para el gobierno. De modo que una nueva gestión de Danilo Medina eh, aumentaría, por ejemplo, lo que es y estaría dirigido a mejorar la calidad de la educación. Eso es más de lo mismo. Mejorar la calidad de la educación no es más de lo mismo. Es una demanda muy sentida de la sociedad que quiere que la calidad de la educación contribuya a darle profesionales de calidad a la sociedad dominicana y los profesionales que necesita el país y técnicos para mantener el desarrollo y para mantener el progreso de la sociedad dominicana de modo que no es más de lo mismo. Además, cuando en este país a los estudiantes se le había entregado computadoras. ¿Cuándo a los profesores se le había entregado computadoras? ¿Cuándo un profesor de la escuela pública había soñado con recibir un salario superior a los 50 mil pesos? Los profesores son de los profesionales mejor pagados en la escuela pública. Porque ¿qué resulta? La, los colegios privados qué han tenido que hacer han ido cerrando porque hay una creciente confiabilidad sobre todo de la clase media en la educación pública el sistema está extendida está atrayendo a los padres para inscribir a sus niños porque no pagan un centavo pero sí se están ahorrando entre 7 mil y 21 mil pesos mensual, porque el Estado le está dando la alimentación a los niños en las escuelas públicas, le está dando la seguridad, le está dando los escolares, le está dando la tecnología y está enfocado en mejorar la calidad de la educación. De modo que turismo, turismo. Solamente en este año ya se han anunciado que se van a construir nuevos siete hoteles. Solo este año. Y yo espero que este año, como se ha resuelto el tema de las tierras no. de, Bahía de, las Águilas. de Bahía de las Águilas en Pedernales, que ya comiencen oh, a construir los hoteles. Sí, sí, sí. Los en proyectos, esta zona, proyectos que ya están plasmados. De eh, esta zona. De modo que... Decir que Danilo Medina aspira a continuar para hacer más de lo mismo, eso no es verdad. Eso la última parte eso que usted no tocó, profesor, de, de Ballera no. y del Sur. Esperamos. Danilo es una fuerza de cambio, una fuerza de transformación. Y el país debe apostar a Danilo Medina para que continúe observando y beneficiándose de los cambios que Danilo Medina. Eh, Continuará profundizando en un gobierno que se iniciaría el año que viene, 2020-2024. Si sí, 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 se aprueba la modificación constitucional y si sí, el candidato, pero adelante, pero está bien. Estamos eso trabajando, está ahí, están, están trabajando, estamos en trabajando eso. para que lo sea. <laughs> eh, él pidió: Vamos al Congreso. El régimen electoral, hay una comisión bicameral que está estudiando... Usted es parte de la comisión, si no me equivoco, ¿no? No, no, no. Entonces hay una comisión bicameral que está estudiando el, régimen, eh, el proyecto de ley de régimen electoral y hay una propuesta de que sean divididos y sean votos preferencial, tanto diputados, senadores, alcaldes, directores de distritos municipales, que esos votos se le sumaban al, al alcalde del municipio cabecera de la provincia, y hasta los regidores y vocales, que sean votos preferencial. El pidió: ¿Usted está de acuerdo con esta propuesta de que cada senador sea marcado, cada diputado sea marcado y no, no, ya no sea por arrastre? No, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? En este momento eh, no funcionaría. No funcionaría. Y cuando llegue la votación al Senado, se va a caer. Y entonces, si se persiste en mantener esta posición, lo que va a ocurrir es que la ley no salga de, del Congreso porque los diputados la van a aprobar y cuando llegue al Senado se va a caer la ley en el Senado. De modo que si queremos tener ley electoral nueva, debemos dejar ese tema para otra oportunidad, el tema de separar la boleta del senador de la boleta de los diputados. En relación con el voto preferencial para regidores, yo no estoy de acuerdo. Es muy difícil que la junta pueda manejar ese tema en este momento, porque en las pasadas elecciones la mayoría de los votos preferencial para los diputados no se contaron en las mesas, no fueron escrutados en la mesa. ¿Cómo hacer? Se lo estoy diciendo. ¿Y cómo fue que lo hicieron entonces? Se, porque... se lo mandaron a, a la junta municipal y a la junta del distrito. Y fue en la Junta que se contó. O sea, los diputados. Usted dice que sería un caos con los regidores. El voto había que contarlo, escrutarlo en la mesa. Sí. Y el de los diputados. Y no se escrutó. 190 diputados. Wow. Imagínate la boleta para regidores, que son más de 3 mil. Máximo, unos 4.000 mil regidores. No, no, para que la gente entienda de lo que estamos hablando. Es decir, en términos prácticos. No garantiza transparencia el voto preferencial aplicado a regidores y a concejales. ¿Por qué? Por la cantidad. Por eso estamos hablando de más de 3.000. Y la Junta tuvo problemas para contar los votos de 190 diputados. Con el voto preferencial en las mesas. Sencillamente contaron presidente, eh, alcaldes, eh, senadores y, el, y la boleta de los diputados. La metieron en, un, en la valija y se la mandaron a, a, a la Junta del Distrito y a las juntas municipales. ¡Wow! Pues, eh, mire, no, no, le porque, estoy diciendo so, la cosa como son. No, no, son. sí, porque que se da. Estoy diciendo se la se cosa se da, como da son. posibilidades. Como eh, son. Ahora sí es muy complejo con los regidores. No y si es conveniente sí. hacerlo ahora. En ninguno de los. Ni en tantos diputados ni. No, 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 el diputado es una ley y ya se practicó. Y funciona. Pero si además de los inconvenientes presentados en la boleta preferencial de los diputados, tú le agregas la de los regidores entonces ahí sí es verdad que en la mesa eh, ellos no van a amanecer contando hmm. porque hay que amanecer contando no, yo entiendo. y distribuyendo esa votación no, y lo complejo que sería y, y, después, y los intereses ahí eh, en, en y después, municipales entonces, eh, comenzar con los procesos eh, judiciales a través del tribunal superior electoral que eh, se generan las demandas Bueno. Agradecemos al diputado del Partido de la Liberación Dominicana, El Pido báez por estar con nosotros. De nuestra parte, hemos llegado ya a concluir en esta entrega de su programa Entre Líneas. Nos vamos a reencontrar nuevamente la próxima semana. Gracias por su sintonía. Diputado, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, Elio. Soy feliz de compartir mi internet de Wii. Vamos a sonreír junto a ti. Yeah, yeah. Yeah. Oh, aunque estés lejos te llevo aquí presente, no importa dónde esté, yo comparto con mi gente internet ilimitado que rinde para 10 con voz de win yo te llamo a donde junto estés. A win. Podemos compartir al escuchar tu voz. Telecom, comparte sin límites.